Hola, lovers, ¿qué tal están? Espero que estén muy muy bien. Y hoy día les voy a hacer mi room tour. Solo hace falta que llegue el bucecito. Ahí está el bucecito. Ponemos a conectar. Acá nos encontramos en el primer lugar, que es la pieza del hijo. Ahí duermen ellas y acá están con mis muñequitos de plasticina. Como Fountain Bonnie, Melody Baby, que es un grupo nuevo de animatrónicos que salió de mi mente, que no sé por qué lo inventé. Aquí está la diosa suprema de los minibus, o sea, de los minibus, no de estos. Más acá abajo se encuentran mi colección de minibus. Acá tenemos a Furi, a Rufi, a Miau, a Wow, a Rosa, a Lenny, que me recuerda. Y acá les voy a mostrar mi segundo Binibu. Ella le puse Florencia y a este le puse, no sé, esta es una caricatura. Este peluche lo tuve a los 4 años. Y esta es una caricatura llamada Yuhu y sus amigos, que lo mostré en los videos de caricaturas que veía cuando era chiquitita. Le encanta Fortnite, aunque no importa. Ahora los voy a meter a todos en su casita. Rudy fue el primer minibu que le puse. Al principio le puse Chimuero. O sea, Chimuero con R. Ya me gusta. Acá ya vinieron todos a su cama. Bueno, más acá arriba está la habitación de gameplay de, o sea, la habitación de juegos de mis Chantimals, Squishies, Minibus, Zoom Zoom. Y ahí ellos todos andan jugando este juego, que es de ahí, no sé si es que se ve tan bien, pero hay unas argollas que uno le aprieta este botón y las argollas van entrando ahí. Y el primero en meter todas las argollas es el ganador. Y andan compitiendo Precious y Skylar. Esta es una faldita que le hice a Elo, rompiendo uno de mis shorts. Y bueno. Acá está esta tigrecita, que la compré en un local llamado Tía Luz. Acá están de estos muñecos que están de moda. Y bien, unos que eran bebés. Por acá tengo este lápiz y ayer empecé a dibujar a ciegas. O sea, de verdad voy a dibujar a ciegas, con razón anda tan feo todo. Bueno, ahora ando con los ojos cerrados. Fuera. Con razón me andaba quedando todo tan feo. Acá duerme mi Hatchimal, ahí les puse unos columpios. Y acá duerme Drax, que son de estas Funko, que me encantan. De verdad me encantan. O sea, estas así como trompitos. Y en una bolsa de guardianes de la galaxia, y era la última. Yo pensé que me iba a salir Gamora, porque el borde de ahí, el de la frente de Gamora, estaba justo al, en el borde de la bolsa plateada, pensando que era de Gamora, pero después me doy cuenta de que era Drax. Yo quería que me saliera Rocket para dárselo a Elo, porque la última vez en la que no le traje un llaverito, ya saben que se puso como toro. Bueno, pues ahí está Drax. Ahí hay algunos de mis mini mixis y hay una que no tiene pelo. En cambio hay una que está desnuda y sin pelo. Y no la quise mostrar, además que anda perdida. Ahí está la mesita de Drax. Y que es lo único que tenía dibujado. Allí hay un tocador, o sea, una cosa, un espejo, una teterita, un libro. Y ahí hay unas comiditas que eran de mi Hatchimal. Bueno, volviendo acá abajo, ahí tengo mis libros, como esta, que le decía la historia de Pupú. Solo que
El libro entero me lo leí en una noche y mi libro favorito es uno que está por acá, llamado Yo y mi hermana Clara. Díganme en los comentarios si es que lo han leído, porque es súper chistoso, o sea, según yo. Tal vez otros lo encontraron más joven que la chucha, pero no importa. Acá hay un dibujo. Squishies. ¿Qué dicen? Que este, los recuerdos de los squishies. O sea, de todos estos, ahí dice a Chick, que es un squishy de mi hermana, y no sé por qué aparece una Rainbow Dash ahí. Acá hay una hoja en blanco. Acá tengo mi botella, y acá tengo un lapicito de menta, con una cosita de rana, y otras cositas. También ahí tengo la peineta de mis duendes, mi cintillo, algo que uso como carpa, la bufanda de colorita. Y bajando acá tengo el Funko Pop de Rocket, que lo encontré acá, no sé por qué. Acá tengo el papeleo de los duendes, como estuches, más libros, cosas para aprender mejor a abrocharme los zapatos, que se me desabrochen a cada rato. Y ahí anda más papeleo. Ahí está el anuncio del circo mágico de los duendes, que va a ser. Bueno, ahí están las ropas de mis Polly Pocket. Y una casita. Acá está la pieza Snoopy, que ahora no tiene la luz de flamenco, pero miren. Esa es la luz que le dejé. Y acá tengo unos lápices, mi Sequestered Girl, mi almohada de unicornio. Que más bien la uso algo así. No sé si es que hay un poco de la cámara. O sea que cuando tengo sueño, en los viajes, no puedo decir. Y me pongo a dormir con la almohada de unicornio. Perdón, parece que se me cayó la tablet. Acá está mi leche que no me la he tomado. Ahí hay otro libro, mi control. Y esta es mi colección de babosas de bajo terra. Son todas estas. En total hay cinco filas y cuatro columnas. Ahí tengo el anuario del año pasado de la escuela de Five Nights at Freddy's. En la puerta de Hattie Freddy y Mangler, que en realidad no tienen nada adentro. Acá hay unas cosas de Five Nights at Freddy's. Acá está la casa de mis plasticinas. Y acá hay una de mis Surprisimals. Bueno, acá está su cama, una comidita que me encanta dejarles, no se ve tan bien. Por ahí tienen unas galletitas, un panqueque, una cosa, una calculadora para las pruebas. Y acá adivinen qué puse, una torta Lefty. Y si es que me preguntan quién hizo el lavamanos, pues lo hice yo. De verdad. Al igual que el sofá que está dado vuelta, o sea, los sofás. El macetero de esta planta. Esta pirita que creo que ya la había mostrado. Y acá tengo las fotos de mis duendes. Bueno, unos no se salvaron porque acá está la que más me encanta. Y ahí hay dibujos de los ratoncitos de mis sueños. El que más me gusta de todos es este. De la batalla de los Toys contra los Wither. Me quedó re bacán. Según yo. Ahí están mis Squishmallows. Mis Polly Pocket adentro de esta maleta. En esta otra estoy guardando las camas de mis ratoncitos de mis sueños con algunos squishies. Y ahí hay cosas como los trolls, más papeles, que este es uno de mis favoritos. Bueno, ¿quieren que se los muestre de arriba? Ok. Por acá tengo la pieza de fucsia azul y menta. Igual dice que quedó durmiendo con ellas porque era muy tarde anoche y como estaba muy oscuro no lo quería dejar el armario. Así que lo dejé durmiendo con ellas. Acá está la casa de los ratoncitos. ¡Oh! ¡Me estoy bañando, señora Madoka! ¡Ay, ya! Acá guardo mis Funkos. Que tal y como ven tengo dos chicas pollo. Ahí están mis huevitos de chocolate. Black Panther.
Harley Quinn, que la en otra parte. Mega Man, que estaba conduciendo el bucecito, que ahora no me sirve tanto, aunque bueno. No se olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Bueno, bye.